nos encontramos con el director ejecutivo de Belalcázar. Cuéntame, ¿cómo fue la realización del primer evento de nuestro año 2018? Gracias, Juan Carlos. Sí, bueno, la realización del primer evento de este año 2018 ha sido, bueno, a pesar de las situaciones que todos conocemos que estamos viviendo en el país, de dificultades, nosotros creemos que vamos a salir adelante. Y parte de ello es la demostración que estamos haciendo el día de hoy. Nos estamos reuniendo todo el equipo, todos los estudiantes para hacer nuestro primer evento. Porque trabajando es que vamos a salir adelante y vamos a cosechar los frutos del mañana. El evento de hoy es el cambio de módulos de un grupo de estudiantes que van a pasar de niveles, van a ser evaluados, el jurado va a ser parte de los profesores que los van a evaluar y así definir sus cambios de nivel. Este primer evento, pues espero que lo disfruten, lo van a poder visualizar en nuestras redes sociales a través de YouTube y en Instagram también. Cuéntame, ¿cuáles son las sorpresas que nos tiene Belalcázar para este año? Sí, bueno, venimos cargados con muchas sorpresas. Tenemos ya nuestra programación full, tenemos nuestros eventos temáticos. Ya viene el Beach Party en ocasión de la Semana Santa, los trajes de baño. Después vendrá el American Vintage, que es un evento temático alusivo a lo que es la moda de los años 60, 70, 80, la moda vintage. Y más adelante, pues tendremos nuestro evento de verano. Después vendrán los eventos que vienen en octubre, que es el evento de Halloween, Trendy Night, el Halloween Trendy Night, y nuestro acostumbrado evento de fin de año, que es el evento de Navidad, el Christmas Celebration, nuestro evento premium del año. Intercalado entre ellos tendremos también otra sorpresa, nuestros eventos de cambio de módulo que se realizan cada dos meses. Y bueno, y tenemos dos eventos especiales que más adelante los van a conocer, uno de tributo a un diseñador reconocido venezolano que falleció el año pasado, el que Belalcázar le tuvo mucho cariño, aún le tiene, y haremos un tributo a nombre de él. Eso va a ser durante este año también. Y para finalizar, cuéntame, Alexander, ¿cuáles son nuestras redes sociales para que todo el mundo pueda encontrarnos? Y si hay alguna chica que quiere entrar al mundo del modelaje, ¿qué pasos tiene que seguir? Claro, Belalcázar se encuentra presente en las principales redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, como Belalcázar, arroba Belalcázar. Igualmente tenemos nuestra página web principal, www.belalcázar.com, donde van a conseguir toda la información pertinente a cómo incursionar en el mundo de la moda, el mundo del modelaje, de la publicidad. Nuestra página está bastante completa. Igualmente está la parte de los videobooks y las sesiones fotográficas, donde todos pueden disfrutar del talento que Belalcázar forma día a día. Y si hay alguna niña que desea incursionar o entrar en Belalcázar, es muy sencillo. Se puede, además de revisar las redes sociales o la página web, pudiera también visitarnos en nuestras dos sedes principales. Tenemos una en el Boulevard de Sabana Grande y otra aquí en el Centro Comercial Boleita Center. Se acercan y gustosamente les damos toda la información para ingresar a formarse como una modelo profesional. Van a ser bienvenidas. Muchas gracias, Alexander.